Pablo, ¿a qué se debe tanto ruido? Simplemente que estoy trabajando. Es tiempo que Varón tenga su casa. Aún me falta construir el techo, pero en unos minutos Varón tendrá su hogar. Me levanté con el canto del gallo para esto. Lo de la casa de Varón está muy bien. ¿Pero qué van a decir los otros huéspedes si los despiertas tan temprano, Pablo? Oh, ¿quieres decir que te desperté? A mí no me importa. De todas maneras, me levanto a esta hora. Pero quién sabe el resto. Vamos, Aurelia, no debes preocuparte. El casero me lo permitió. ¿Hablas en serio? Sí, así es, mademoiselle. ¿Usted se lo permitió? Por lo general, mis huéspedes son muy exigentes. Pero su majestad, Varón, muy pronto se ha ganado el cariño de todo el mundo. Ellos mismos fueron quienes solicitaron que nuestro amigo tenga su casa aquí afuera. Vaya. Ya debes ir a vestirte o llegarás tarde a tu trabajo, Aurelia. Adiós. ¿Te falta mucho, hijo? Pues sí, falta el techo, eso es difícil. Creo que vas a necesitar mi ayuda. Un nuevo día, con nuevos y buenos propósitos. Berrin está dispuesta a poner lo mejor de sí para cumplir bien su tarea y para acostumbrarse a este estilo de vida tan desconocido al que la enfrenta su nuevo trabajo. También está muy feliz por la acogida que ha tenido Varón entre los demás huéspedes. Así puede estar tranquila al tener que dejarlo solo durante el día. Adiós. Hasta la noche. Que el trabajo no te haga olvidar la escuela. No necesitas decirlo. Así lo espero. No quiero escuchar quejas de ti, Varón. Todos los artículos que se refieren a la India se encuentran en esta carpeta. Los leerás para mí en cuanto tenga tiempo. Por el momento, guárdalos en tu escritorio. Como diga. Oh, buenos días, mi querido monsieur. ¿Ha gozado de un buen descanso? Si me permite, iré al punto de inmediato. Se trata de la máquina del pabellón 4 que acaba de averiarse. ¿Investigó la causa del problema? No tiene sentido, monsieur. Es una máquina que ha trabajado por más de 20 años. Es comprensible que haya dejado de funcionar. Una máquina es solamente una máquina. Para mí no lo es. Averigüe la causa de la falla. ¿Monsieur? Quiero saber exactamente cuál fue la causa de esa avería, Monsieur Tarbuel, porque la excusa de que es una máquina antigua no me satisface. Puede ser un problema de fácil solución. ¿Fácil solución? Tal vez hay una posibilidad de repararla. Bien. ¿Y si eso significa desmontarla? La desmontan, es todo. Claro. Aurelia. Sí, Monsieur. Acompáñame al pabellón 4. A Monsieur Biefran le molestan todo tipo de irregularidades y negligencias. Si nota que alguien no cumple con su trabajo, reacciona en forma irritable e inflexible de inmediato. Ahora que Perrine acompaña diariamente a su abuelo, tiene la seguridad de que todos le temen más de lo necesario, puesto que él solo exige honestidad. Buenos días, Monsieur Biefran. Buenos días. ¿Todo está marchando bien en su departamento, Monsieur Bertrand? Sí, señor. Un momento. Buenos días, Monsieur Biefran. ¿Cree que este sea el lugar apropiado para demostrar su cansancio? Me acosté tarde, señor. No necesito gente exhausta en mi fábrica. Procure descansar lo suficiente. Nunca me había sucedido. Le ruego me disculpe. El que cumple con su deber nunca tendrá que disculparse y jamás será reprendido. Estoy asombrada. Conoce bien a la gente. No podría conducir esta gran compañía si no supiera en quién puedo depositar mi confianza y en quién no, mi buena Aurelia.
Atención, compañeros. Ahí se acerca el viejo. Oh. ¡Santo cielo! El dueño otra vez. No puedo creerlo. ¿Pero para qué tanto control? Simulen que hacen algo. No necesito fingir. Lo que ocurre es que el engranaje está suelto. ¿Cree usted que si cambiamos el engranaje la máquina volverá a funcionar? Es posible, pero solo lo hará por un tiempo. ¿No puede ser más preciso? Claro. El problema se debe a los muchos años de funcionamiento. Aun cuando el especialista explica que el desgaste de la máquina es considerable y que una pieza nueva solo daría una solución pasajera, Monsieur Biefran se muestra desconfiado. Perrine siente que nadie es leal a su abuelo y esto la entristece mucho. Increíble, Taruel. Pero, Monsieur, ¿qué habría pasado si yo no me encargo de este asunto? Lo lamento profundamente. En vez de máquinas nuevas, repare las que tenemos. Pida las piezas que se necesitan. Sí. Oh. Sí, adelante. Le traigo la correspondencia, Monsieur Biefran. Las cartas que acaban de llegar. Bien, muchas gracias, Fabri. Llegaron 10 ofertas de Francia, 4 de Inglaterra, 4 de Alemania. Más de lo que esperábamos, Monsieur. Me ocuparé de las francesas. Sin duda, eso corresponde a mis responsabilidades. Monsieur Fabri, ¿quiere usted dármelas? Sí, enseguida. Permítame hacerlo yo. Pero... Creo que hace mucho tiempo que no recibíamos una carta tan curiosa. ¿Qué clase de estampilla es esta? Monsieur Taruel. Disculpe, un sello como este no pasa inadvertido para un coleccionista como yo. Monsieur Fabri. La carta está dirigida a usted, Monsieur, y parece ser estrictamente privada. ¿De dónde viene? Si no me equivoco, la envían de la India. ¿De la India? Por favor, entrégueme esa carta, Monsieur Taruel. Sí, al momento. Pediré una traducción de ella más tarde. Señores, pueden regresar a su trabajo. Muchas gracias. Sí, Monsieur Biefran. Yo me ocuparé del resto de las cartas. Con su permiso, Monsieur Biefran. Oh. ¿En qué puedo servirlo, Monsieur Biefran? Aurelia, ve si hay alguien en el pasillo. ¿Cómo? Quiero asegurarme de que nadie escuche nuestra conversación. Es totalmente confidencial. Bien. A pesar de haberla esperado por largo tiempo, la carta de la India llega sorpresivamente. Por causa de ella... Este será un día de verdaderas complicaciones. Thank you.
olvide. Nadie se encuentra afuera, monsieur. ¿Traduce esta carta, Aurelia? Sí. Dime, ¿quién la envía? La envía el padre Firmin. No, padre Fielding. Eso es lo que dice el sobre. ¿Padre Fielding? Bien, lee. Sí. Por favor, date prisa. Sí. Monsieur Vieffran. Sí, Aurelia. Lo siento mucho, pero la letra de este señor es casi ilegible para mí. Creo que tendré que buscar algunas palabras en el diccionario para esta traducción. No necesitas traducir la palabra por palabra. Quiero que me digas cuál es su contenido en general. Bien. Bien, ¿qué es lo que dice? Las frases son bastante largas. Es difícil comprenderlas en su totalidad. Ah, está bien. Si es así, creo que no podremos hacerlo de esta manera. Prefiero que vayas a tu escritorio y la traduzcas, Aurelia. Sí, monsieur Vieffran. Oh. ¿Algo más, Aurelia? Sí. Esa carta puede contener asuntos muy privados que a nadie le importan excepto a mí. Quiero recordarte que no debes mencionar una palabra de ella absolutamente a nadie, ¿comprendes? Por supuesto, monsieur. Oh. ¿Se siente mal, monsieur Teodoro? Oh, no es nada, descuide. Que esta carta contenga descripciones de su padre, su madre y además de su propia persona es algo que ella no esperaba. Está tan sorprendida que el corazón le late aceleradamente, dificultándole aún más su labor. Siento mucho que mi respuesta llegue tan tarde, pero los acontecimientos datan de tanto tiempo que se torna difícil hacer averiguaciones. Sabemos de un Edmund que podría ser el hijo que usted busca y que se casó hace 15 años en esta iglesia con una joven llamada Mary Stevenson. La señorita Stevenson era hija de un científico británico y de una india nativa. Una joven muy inteligente y educada. Se le perdió el rastro a esta pareja que al parecer constituía un matrimonio ejemplar hace aproximadamente 10 años cuando ellos se mudaron de aquí a Dahir. Mi madre, papá. Lo siento, Monsieur Taruel. No pude encontrar a Monsieur Teodoro, pero estoy seguro que se encuentra en la casa. ¿Dónde rayos podrá estar? Una empleada de contabilidad me dijo haberlo visto frente a la oficina de la secretaria, Monsieur. ¿La oficina de Mademoiselle Aurelia? ¿Qué desea usted, Monsieur Teodoro? Disculpa, a decir verdad, solo vengo por el diccionario de inglés. Tenía entendido que a usted no le interesaba el inglés, Monsieur Teodoro. No comprendo para qué necesita un diccionario ahora. Sucede que hace poco tiempo empecé a estudiar inglés. Los buenos ejemplos deben imitarse, ¿no lo crees así, muchachita? ¡No! ¡Ah! No te preocupes. Entiendo que estás traduciendo una carta de la India, ¿verdad? ¿Cómo puede usted saber eso? Vamos, no seas tonta. Soy uno de los miembros del directorio de la fábrica y además el sobrino del dueño de todo esto. ¿Has avanzado con esa traducción, niña? A ver, enséñamela. Por favor, monsieur. Usted no debe conocer su contenido. ¿Y por qué no? Vamos, dame eso. No se la daré. ¿Por qué? Porque me lo prohibieron. Mi tío me la enseñará de todas maneras, así que no veo la diferencia entre verla ahora o hacerlo más tarde. Monsieur Vieffran decidirá si le enseña la carta o no. Yo no soy Monsieur Vieffran y a mí me lo prohibió. ¿Qué? ¡No! Quiero ver eso ahora. ¿Pero de qué se trata esto? Pensé que se encontraba en Pont-du-Roi. ¿Quién lo trajo aquí?
¿Acaso cree que su trabajo puede conducirse solo, monsieur? Yo solo vine por un diccionario, monsieur Taruel. Ah, usted no podría leer nada de ese libro. Si usted quiere llevarlo, con mucho gusto se lo prestaré. Gracias, hasta pronto. Niña estúpida. ¿Crees que fue prudente prestarle ese diccionario a Monsieur Teodoro? Estoy segura de que lo regresará. Está bien, veo que has avanzado mucho con esa traducción, muchacha. En absoluto. Apenas he logrado terminar la introducción de ella. Bueno, pero ya habrás traducido los puntos más importantes, ¿verdad? No puedo decirle nada. ¿Cómo? Monsieur Biefran me ha prohibido entregar cualquier información de su contenido a nadie, Monsieur Taruel. ¿Qué? El corazón de Monsieur Biefran late en mi pecho tal como late el mío en el suyo. ¿Y aún así él tiene secretos para mí? Todos tenemos asuntos privados. Ah, comprendo. Se trata entonces de un mensaje confidencial. Si es así, esto no acepta discusión. Debo enterarme de su contenido, ya que Monsieur Biefran es un hombre muy enfermo y podría sucederle algo grave. Si esta carta trae una mala noticia y la recibe sin previo aviso, puede sufrir un serio ataque con peligro de muerte, ¿comprendes? ¿Peligro de muerte? Por supuesto. Como tú eres una niña muy inteligente, eso fue lo que te llevó a ser su secretaria privada. Entiendes muy bien lo que te estoy hablando. ¿Me dirás entonces qué es lo que dice esa carta, Aurelia? No estoy autorizada a hacerlo. Espera un momento. ¡Lo siento! ¡Niña tonta! Monsieur Biefran me necesita. Debo ir con él inmediatamente. Disculpe la tardanza. Tuve algunas dificultades con la traducción de la carta. Fueron a interrumpirte. Pude escuchar que dos veces abrieron la puerta de tu oficina. Sí. Monsieur Teodoro y Monsieur Taruel fueron a platicar conmigo. No me sorprende. Debí imaginar que así sería. No les dijiste nada sobre la carta, ¿verdad? No, eso fue lo que acordamos. Bien, adelante. Dame los detalles de su contenido, Aurelia. Sí. Voy a resumirle los puntos más importantes. Primero, la información sobre Monsieur Edmond Biefran. El padre escribe que él, su esposa y su pequeña hija, que en aquel entonces tenía 3 años, emigraron del pueblo de Dhaka a Dahir, el lugar donde él vivía. Después de mudarse del pueblo, ¿hubo alguna otra noticia sobre él y su familia? Monsieur Edmond Biefran mandó entonces una carta a un amigo en Dhaka en la cual le comunica... Espera, Aurelia. ¿Después se comunicó con este amigo en el pueblo de Dahir? No, aquella carta no llegó de Dahir. Llegó de Dera, un pueblo que se encuentra en la frontera tibetana. Bien, continúa. El padre Fielding dice en su carta que este amigo le aseguró que Edmond Biefran vivió varios años en ese lugar llamado Dera. ¿Cómo se llama este amigo? ¿Qué profesión tiene? La carta no lo menciona. ¿Y tampoco cuándo Edmond se comunicó con él desde el Tíbet? No, no hay detalles sobre eso. ¿Y tampoco la cantidad de años que Edmond vivió en Dera? No. Veo que no hay ningún detalle preciso en esa carta. Esto es todo lo que obtengo a pesar de haber enviado al abogado Philip a la India. El padre Fielding dice que desgraciadamente él se encontraba de viaje cuando Monsieur Philip estuvo en Dhaka. Al enterarse de su visita, se sintió la obligación de enviarle esta carta. Está bien. ¿Pero no trae ningún otro dato? No, pero más adelante señala algunos detalles sobre la procedencia de Madame Mary Biefran. ¿De quién? La señorita Stevenson era hija de un científico británico y de una india nativa. Era una joven muy inteligente y educada. Se le perdió el rastro a esta pareja que al parecer constituía un matrimonio... ¡Basta, no sigas! No me interesa saber nada sobre la mujer que desposó. Pero no lo comprendo. Ella era la legítima esposa de su hijo. La carta lo confirma, monsieur. Un matrimonio celebrado en el extranjero no tiene ninguna validez. Para mí es tanto como si no existiera. ¿Y qué hay de la niña que su hijo tuvo con la señorita Stevenson, monsieur? Si ella aún vive, solo estaría dispuesto a darle mi ayuda financiera, por supuesto.
Pero lo que yo quiero es que mi hijo regrese a mi lado. Ya soy un hombre viejo y mis ojos están inutilizados. Ahora necesito a un hombre de confianza a quien darle lo que he construido. Si mi hijo Edmond no volvió a su hogar paterno, fue porque esa india no se lo permitió. ¡Cómo odio a esa mujer! Sucedió tal como la madre de Perrine había temido. Monsieur Bieffrand odia a su nuera porque cree que ella influyó sobre su hijo Edmond para alejarlo de su padre y de su patria. Y ahora la existencia de una nieta no parece conmoverlo. Perrine ha quedado paralizada. Lo único que piensa es que así como su abuelo no puede ver, así tampoco ella puede hacerlo por las lágrimas que se agolpan en sus ojos. Perrine, ビルフランの口からはっきりとお母さんに対する憎しみの言葉を聞いて、全身から力が抜ける思いをするのでした。そして翌日、ペリーヌは気を取り戻そうと散歩に出かけると、突然銃声が轟き、バロンがばったりと倒れてしまったのです。次回、ペリーヌ物語、バロンの災難をお楽しみに。